nos pasa esto en la Argentina, entre otras cosas. Este avioncito que llega de Aerolíneas Argentina, mirá todo lo que trae. Trae un déficit de 66.000 dólares por hora. 1.600.000 dólares por día pierde. Entonces, yo voy a decir, ¿cuánto es 60.000 dólares por hora? Eso es lo que pierde Aerolíneas Argentinas. Eso es lo que el Estado le tiene que poner todos los días. El Estado, o sea, obviamente que el aporte es mensual, pero en términos diarios, 1.600.000 dólares por día. Son 60.000 dólares por hora. Para tener una magnitud de lo que implica esto, la mitad es lo que pone en subsidios viales, no lo que gasta Vialidad Nacional en todas las rutas, pero las empresas de peaje son deficitarias, todo no les alcanza para mantener lo que cobran las rutas. Y lo que los subsidios para esas empresas que tienen todos los corredores viales nacionales, no los provinciales, es la mitad de lo que ponen Aerolíneas. Acá dentro de este avioncito va el 5% de la población argentina. Eso no nos olvidemos nunca. El 5% usa los servicios de aerolíneas. Solo el 5% de la población usa los aviones. Y tenemos un tema de que gastamos el doble de aerolínea de lo que gastamos en ruta. Primer elemento. El segundo elemento que podemos ver es que tiene... por cada 1.000 pasajeros hay 1,6 empleados. Voy a decir, eso es mucho o poco. El promedio lo tienen dos empresas que las conocemos mucho acá, que son Copa y Latam, que tienen 0,7 empleados por cada 1.000 pasajeros. Menos de la mitad. Ese es el promedio. Es la aerolínea del mundo con mayor cantidad de empleados por pasajeros. Y es la mayor aerolínea del mundo con... ¿Por qué tenemos todos esos récords raros nosotros? El país con más inflación, el que ¿no podemos tener un récord bueno? Hay aerolíneas que tienen 0,3, 0,4, pero por eso puse la del promedio y encima que son dos conocidas, 0,7. Es más del doble. Por eso más del doble. Bueno, otro datito respecto de nos sentamos y nos pasa. Con el argumento este de que se usa... Cuando te dicen todo esto, dicen, no, pero Aerolíneas Argentinas cumple una función social. Llega a lugares del país donde no llegarían las aerolíneas comerciales y privadas. Entonces, protege el desarrollo, la integración nacional. ¿Que no llegan las aerolíneas? Entonces, ¿por qué tiene rutas aéreas al exterior? Donde vos, para ir a Madrid, podría ir por otra empresa, para ir a Roma. Bueno, en los viajes al exterior, vos ponele que gastás 100 pesos en un pasaje, 140... son subsidios. O sea, por cada 100 pesos que sale un pasaje, hay 140 que subsidia el Estado. Fíjate vos el déficit que tienen estas rutas al exterior, que son parte de las más deficitarias de Argentina, de las aerolíneas del mundo. Esto es increíble porque ahí ya no hay argumento. Así que sentido social tendría que tener eso, una ruta a Roma. Mi pregunta es esto. ¿Cuál es la función social que cumple Aerolínea Argentina? Supuestamente... No. La que cumple, no la que de teoría. La que en realidad cumple. Los hechos todos los días. ¿Cuál es la función social que cumple Aerolínea? La respuesta que te van a dar es que trajeron, repatriaron gente cuando se dio la pandemia en el mundo y se cerraron todo el aeropuerto. ¿Cuánto? ¿Dos vuelos? ¿Tres vuelos? Pero eso ya pasó. ¿Eh? Y otras aerolíneas también trajeron gente. ¿Cuál es la función social que cumple hoy Aerolínea Argentina? ¿Qué función social cumple? ¿Lleva gente enferma de un lado al otro? No. No, porque están los aviones sanitarios de las provincias. Ok. ¿Viaja gente humilde que no viajaría si no estuviera Aerolínea Argentina? No, porque no hay tarifa social. Exacto. ¿Va a lugares donde otra aerolínea no quiere ir o no va? No. Es más, te agrego un caso. Aerolíneas cada vez vuela menos al exterior, a distintos puntos, pero vuela al exterior, ¿no es cierto? Tiene varios vuelos al exterior. ¿Cuál de los vuelos de Aerolíneas Argentinas al exterior no sale de Buenos Aires? Ninguno. Ninguno. Entonces, todos los vuelos que salen de Córdoba, y no sé de otro lugar, a Rosario, son de otras empresas. O sea, ni siquiera cumple esa función social. Porque de acá de Córdoba vuela Copa Panamá, vuela... Volamos a Chile. Ahora era Europa a Madrid. Sí. Bueno, hay vuelos de otras empresas que salen de Córdoba. Mirá la función social que cumple Aerolínea. Ningún vuelo de Aerolínea Argentina al exterior sale de otra ciudad que no sea de Buenos Aires.
Entonces, ¿cuál es la función social que cumple? Ninguna función social cumple. Sí. Es un verso. Con el sueldo que le pagan claro. empleados ahí. Da trabajo. Ahí cumple la función social. Bueno, me podés decir eso, los empleados. Pero es que eso es, al menos, es lógico. Sí, bueno, los sueldos que cobran la Aerolínea Argentina son más altos que en otras empresas. Y tiene mucho. Esa sería una función social. Y dan muchos puestos de trabajo. Y por un... Dios, qué bronca que me da el verso. Y un último datito, así se tranquiliza, Jorge. Es que todo esto está en el contexto de una cada vez menor competencia, porque desde que asumió la gestión de Alberto Fernández y por encima de lo que vino después de la pandemia, se fueron eliminando una serie de aerolíneas y quedaron muy pocas. O sea, Aerolíneas hoy ya prácticamente no compite con nadie en el mercado interno. Entonces, se supone que cuanto vos menos competencia tenés, más ganancia deberías tener. Sí. O sea, si vos fueras el único kiosco que hay en Córdoba, deberías ganar más plata que si hubiese 100 kioscos. Es otra caja recaudatoria para los muchachos, que después hay un partido en Uruguay y se van en un charter ellos gratis, pagado por el Estado, porque hay varios funcionarios públicos que viajan gratis a todos lados por Aerolínea Argentina. La clave, me parece, que mientras tengamos esto de un millón y pico, de $1.600.000 por día de pérdida, ese agujero se paga con el Estado. El Estado son los impuestos de la gente. Entonces, el 5% que va acá en este avioncito recibe el subsidio, entre comillas, del otro 95%, que es en la mayoría la población de menores ingresos. Que lo ponga Alberto como tema de la terapia de grupo. Pero no es una broma. Esto es cierto. Estas son las cosas que hay que discutir en la Argentina, porque si alguna vez se achica el déficit fiscal, es probable que, no sigo la solución, pero un camino para intentar bajar la inflación puede haber.